Cintia, ¿cómo fue tu experiencia? Fue un gran desafío cuando Agustina y Cristina nos plantearon que teníamos que hacer un tema interesante en la crónica final. Dije, hay que buscar un tema interesante, un tema atractivo. Si bien yo soy una persona muy curiosa, yo creo que el cronista tiene que saber mirar, tiene que saber tener curiosidad, tiene que prestar mucha atención en cada detalle, porque la crónica tiene ese elemento que es primordial, que son los detalles, que es la descripción, y no puede faltar esas cosas. Entonces empecé a pensar qué tema me gustaría ahondar y dije, se me acercó una vecina un día contándome de que ella trabajaba de recepcionista en un prostíbulo. Entonces se lo planteé a Agustina. Hablando de temas en general. Me entero que ella trabajaba ahí. Entonces se lo planteé a Agustina y le digo, ¿qué te parece? Quedó encantada. Entonces digo, vamos. ¿Vos te animás? Sí, me animo. Bueno, entonces adelante. Gestioné todo para poder ir, porque tuve que armar todo, una tramoya por detrás, porque yo me tuve como que encubrir que iba a ser una recepcionista suplente el fin de semana siguiente, porque es un negocio turbio, muy turbio. Entonces llegamos a un acuerdo que yo iba a ser así, pude ir así, o sea que iba a ser una recepcionista la semana siguiente. Pude entrar, estuve charlando con las chicas. Todo muy bien, lo único que rogaba era que esa noche no allanen, porque yo iba a quedar también implicada en eso. Pero la verdad que fue un trabajo dentro de lo que es el negocio ilegal, porque es el tercer negocio ilegal del mundo, digamos. Fue una experiencia muy rica en términos para poder hacer una crónica. Periodísticamente, Periodísticamente fue muy rico hacerlo.